por cuatro asaltos peso pluma. Here we go, ladies and gentlemen, four rounds in the featherweight division. Los tres jueces por este combate, the three judges, Thomas Taylor, Jose Covian, and Harry Hernandez. With the bell rings, your referee in charge of the action, el referee David Mendoza. Presentaron la esquina azul con los pantaloncillos negro con blanco y un peso de 124 libras. Introducing to you, fighting out of the blue corner, wearing black and white, he weighed officially 124 pounds. Esta noche él está haciendo 15 peleas de Bayamón, Puerto Rico, presentando Jesse Padilla. Y su oponente en la esquina roja con los pantaloncillos negros y un peso de 121 y media libras. His opponent fighting out of the red corner wears black and weighed in 121 and one half pounds. Su récord perfecto con tres victorias, dos ganadas por nocaut. He is perfect in the ring. Three victories, no defeats, two wins coming by way of knockout de Vacaville, California, el invicto Manuel Tino. Dino. Four rounds, gentlemen. Touch gloves, go back to your corner. Pelea. Aquí tenemos el quién es quién de estos dos peleadores. Padilla, 11 años mayor, pesó 2 libras y media más. Ávila tiene una pulgada de ventaja en estatura, una pulgada de ventaja en el alcance para el boricua Jesse Padilla. Y arranca la acción. Una vez más la guerra México-Puerto Rico o México-Americano-Puerto Rico. La semana pasada, que por cierto, muchísimas gracias allá a Ramón Leal del restaurante Chili's. Siempre es un gran amigo. Indudablemente, tremenda persona. Un abrazo fuerte para él, también para Alfonso de Señor Baja, acá en Rancho Cucamonga y Pomona. El Tino es un boxeador que ya vimos allá en Fairfield, California, en una de nuestras visitas. Es un noqueador. Después de arrancar su carrera boxística con una decisión en cuatro rounds, ha noqueado en sus últimas dos apariencias, en el cuarto y en el segundo round, allá en Fairfield, pero ahora realiza su segunda pelea en el sur de California y ante un boricua. Y es un boxeador, Bernie, que tiene un gran estilo. Tiene buena defensa, tiene muy buena pegada. Ahí tirando con todo Jesse Padilla, este boxeador de Bayamón, Puerto Rico. Y traen el pantaloncillo Tino 92. Es el año que nació, el mismo año que Oscar de la Hoya fue el único medallista de oro estadounidense en las Olimpiadas de Barcelona. Sí. 18 años de edad. Tomando su tiempo, muy tranquilo. Confiando en su técnica, el Tino Ávila. Tremendo prospecto, que recibe una buena derecha, pero responde con lo propio y utiliza un jab que es certero y potente. Y más que nada que está dando el jab cada vez que está caminando, así es que muy bien por parte de Manuel el Tino Ávila, de Vacaville, California, muy cerquita ya de Fairfield, entre Sacramento y San Francisco. Oye, después de tanto año de viajar, ya conocemos todos los ranchitos habidos y por haber en Estados Unidos. Oh, buena izquierda por parte de Jesse Padilla. Cuando un mexicano y un boricua se enfrentan en el ring, no hay pronóstico fácil, porque estos sacan siempre todo. Y como vemos aquí intercambiando metralla, la guardia zurda de Padilla quizá complicándose un poquito al Tino. Pero el Tino sigue para adelante, sigue buscando la apertura, conectaba ahí bien con la mano derecha. Pero el Jesse Padilla también tiene lo suyo, este boricua, típico guerrero de Borinquen. Tiene buena defensa, muy buenos reflejos el Jesse Padilla. Se ha quitado mucho de los golpes simplemente por el dar el pasito para atrás. El Tino Ávila esperando, tomando su tiempo. Ahí estaba ya David Mendoza,
dando la señal para este segundo asalto. Que vean qué buena defensa presenta el Jesse Padilla. Un rival complicado para Manuel El Tino Ávila. Ya 15 combates para el peleador boricua. Y lo más importante, que perdió en contra de Carlos Barcalcer, un tremendo prospecto. Ante Charles Huerta, también estelarista esta noche, que pues, sufrió ante los jueces su tercera derrota como profesional. Es un Vélez también, la maravilla. A ver, ¿qué pasó ahí? Vidal, que fue parte de la cartelera de Solo Boxeo en Puerto Rico la semana pasada. Allá en Ponce, Puerto Rico. Sigue buscando con el jab El Tino Ávila, después el cruzado de la derecha. Pero simplemente por hacer el rolling, hacer el movimiento para atrás, Jesse Padilla se ha quitado casi todos los golpes del México-americano. Por eso es importante, si lo puede agarrar ahí en contra de las cuerdas, tratar de aprovechar esa situación. Excelente trabajo al cuerpo por parte del boricua y después a la cabeza. Tirando todo. Se enojó, Jesse Padilla. Se enojó el Jesse Padilla. ¿Sí? Y hasta la cara le cambió, ¿viste? Pues la cara así, igualita a la del Tino, no se imputa. De pocos amigos puso la cara de Jesse Padilla. Sigue trabajando muy bien con el jab El Tino Ávila. Combinación por parte del Tino Ávila. Excelente la mano derecha. Y tira un volado a tierra de nadie, Jesse Padilla. Y el que sí conectaba con esa cachetada guajolotera era el Tino Ávila. Sólido jab de Ávila, trabajando a la distancia. Muy disciplinado. Excelente enfoque. Excepcional el jab cuando está por culminar este segundo asalto. Esta pelea está pactada a 4 aquí en Solo Boxeo Tecates Extra. Muy pocos golpes tiró el Jesse Padilla en este segundo asalto. Estamos ya entrando en el tercer asalto, combate que está pactado a 4. Además te digo que Ávila es súper calmado y cuando le dicen tu estilo, en tu estilo boxístico, ¿a quién emulas? No es Julio César Chávez ni Oscar de la Hoya, él va más allá. Legendarios nombres, Archie Moore, Emil Griffith y wow. Jack Johnson, ¿eh? Wow. Así es que es un estudiante del boxeo, ¿sí? El Tino. Su papá debe tener tremenda biblioteca ahí de VHS, ¿sí? O simplemente los ve por YouTube. Pues, tío, por favor, ya a esta edad ya no ven VHS. Ya ahí ya se puso... Compadre, pero pues, imagínese, para ver ya esas peleas... Más falta decir beta o tres cuartos. O tres cuartos, ¿no? Pero para que un boxeador tan joven conozca... A esos grandes leyendas del boxeo, Emil Griffith, Archie Moore, imagínate. Sí, te digo, es un estudiante del box. Bien ahí con la mano derecha, el Tino Ávila. Uy, qué buena izquierda conectó ahí Jesse Padilla. Y dice Padilla, bueno, ahí te va un tiro de kit chocolate para que sepas. Te voy a enseñar otro boxeador legendario. Sí, el bolo punch que tiraba. Los dos ahí tirando con el jab, el que llegaba a destino era el Tino Ávila. Presionando ahí Jesse Padilla, llamada de
de David Mendoza para levantar un poco más sus golpes. Y bastante rápido con el jab, Tino Ávila, ¿eh? Sí, es un boxeador que tiene muy buena escuela y que sigue desarrollando su técnica cada vez que sube al ring. Y qué bueno que le pusieron un rival complicado en esta ocasión. En Jesse Padilla parece ya estar descifrándolo bien. El tiro que conecta sólido con un gancho de izquierda y lo tiene arrinconado ante las cuerdas. Jesse Padilla, que tiene mucha experiencia, 2 victorias, 11 derrotas. Y buscaba ahí el contragolpe el Tino Ávila. Afortunadamente para Jesse no lo pudieron agarrar. Ese golpe al cuerpo no se lo quitaba a nadie. Sigue trabajando con el jab. Después buscaba el cruzado de derecha. Volteando a ver a su esquina. Jesse Padilla en la esquina le decía, trabaja el cuerpo, tírale al cuerpo. Que es lo que está haciendo precisamente, pero en la esquina contraria el Tino Ávila. Estamos entrando ya en el cuarto y último asalto aquí en el hangar en Costa Mesa, California, en el Orange County. El Tino Ávila es un peleador que, cuando se portaba mal, su papá lo castigaba no llevándolo al gimnasio. Y eso hacía llorar a Tino, porque él quería ser un gran boxeador, como lo está haciendo ahorita ante un Jesse Padilla que realmente cambia la cara, pero no la cara del combate, porque Tino Ávila está conectando muy bien con el 1-2. Y bien el movimiento de piernas de Tino Ávila hacia abajo, hacia arriba, quitándose alguno de los golpes que le está tirando el Jesse Padilla a la azotea. Para mi gusto, quizá acercándose un poquito demasiado a Jesse Padilla, no dejando extender sus propios brazos para generar el poder necesario para acabar la contienda. Pero también entendible, porque está respetando un poco a Jesse Padilla. Un boxeador complicado. Vemos cómo casi se agacha hasta tocar su propia rodilla con la barbilla. ¿Sí? Uy, qué buena derecha del Tino Ávila, que quiere cerrar fuerte. Tiene muy buena defensa Jesse Padilla. Y lo está haciendo realmente que sude el Tino Ávila. Para poder conectar golpes, es una gran experiencia para este joven mexicoamericano de Vacaville, California. Conectaba bien con la mano derecha. Y ese es el tipo de combate que un púgil como Ávila le puede sacar muchísimo provecho como peleador joven. Combinaciones haciendo el rolling inteligentemente Jesse Padilla. Tino empiezan a vitorear aquí en Costa Mesa, California, aunque está lejos de su casa. Trajo su contingente el Tino Ávila. La gente gritándole al Tino para que siga presionando, para que siga trabajando. Y estaba buscando precisamente el cuerpo de Jesse Padilla. Ataque furioso por parte del boxeador mexicoamericano. Y tratando de amarrar ahí, ahora sí buscando hacer lo suyo, Jesse Padilla. Este joven de Bayamón, Puerto Rico, 29 años de edad. A diferencia de 11 años para Jesse Padilla. Bien trabajando el cuerpo ahí por parte del boricua. Se tenía que enconchar el Tino Ávila. Bueno, estamos llegando a los últimos segundos de este cuarto y último asalto. Y se va a tener que ir a la decisión de los jueces. Vamos a ver si no lo... Ya estamos de regreso aquí en el hangar de Orange County. Vamos con John Martínez para la decisión de los jueces. Y ahora, damas y caballeros, nos vamos a las tarjetas de los jueces. Los puntos de los señores Taylor y Covian, mismo 40-36. El señor Hernández anotó 39-37. El ganador por decisión unánime se mantiene invicto de Vacaville, California. Manuel Tino Ávila. Bueno, aquí no hubo sorpresas. El Tino Ávila logra la victoria por decisión unánime.
¿No nos sorprendieron los jueces aquí? No, no, en esta ocasión no, bien merecido. Manuel Ávila de esta manera mejora su marca a 4-0. El 50% de sus triunfos han llegado por la vía del cloroformo. La